Rocío Carrasco aprovechó el programa de esta semana muy desatada para atacar duramente pues al periodista Albert Domènech, acusándole de mentir pues en sus informaciones. Le dijo pues un montón de cositas, como diciendo que dejara de ampararse en el paraguas de un periódico para mentir, que dejara de tener actuaciones misóginas con gente de su equipo, que semejantes gilipolleces y dedícate a investigar cosas que no, porque sabemos que fue Albert el que dijo que le habían puesto una querella por falsificación de documentos. Y bueno, ella muy cabreada y con la chulería que tienen en ella y Jorge Javier, pues bueno, se atrevieron a contestarle pues a Albert Domènech, que él lo único que hace es su trabajo y que no tiene que ver con la vanguardia, porque esto él lo hace en su canal que tiene. También Federico Los Santos también le ha dedicado unas palabras sobre esto a Rocío Carrasco, y bueno, si tan segura está de que este hombre decía mentiras, es como dice el propio Albert Domènech, ¿por qué no pone una demanda, no? Y lo demanda si está tan segura de que miente. Mira, deja de ampararte en el paraguas de un periódico como La Vanguardia para mentir, ¿vale? Deja de tener actuaciones misóginas con gente de mi equipo. Bueno, con nadie, pero con gente de mi equipo muchísimo menos. Deja de meterte con mujeres de mi equipo, porque si una es la Barbie abogada o la otra tiene dos carreras solamente para enseñar la dentadura. Deja de hacer semejantes gilipolleces y dedícate a investigar, qué es lo que tienes que hacer. Y dedícate a informar a la gente, que es para lo que te pagan. Deja de hacer el ridículo. Deja de meterte con la gente de mi equipo, que son profesionales como la copa de un pino. La dignidad, una ínfima parte de la dignidad que tiene cualquiera que trabaja en mi equipo, de profesionalidad y de honestidad que tienen ellos. Lo odio contra Albert Domènech, ¿verdad? Que lleva 15 o 20 años. Le hagan una campaña tan miserablemente mentirosa, tan infecta, como están haciendo Paolo Basile, que es el capo de esa banda, Jorgeja, el frustrado alcalde de Madrid. Las atrocidades, insultos, mentiras flagrantes perpetradas por la querulante contra Domènech son asombrosas. Incluso en esa banda son asombrosas. Lo único que me consuela es que el mes que viene se va Basile y en 2 meses vamos camino de los juicios. Y entonces vamos a ver toda esta pandilla de chulos lo que le aguantan a la querulante esta campaña. Pero la campaña contra Domènech es la más zafia, la más burda que yo he visto, incluso en esa pandilla. Y yo te dije que iban a empezar a ir a por Belén Esteban, y por ayer supuesto. Fue el pistoletazo de salida. Son caníbales, no pueden vivir sin matar, son antropófagos, se devorarán a sí mismos. Imputados los dos directores, hay 9 imputados. 9 imputados. Y puede haber más, porque está a punto de cerrarse la ampliación de la instrucción del caso. Y ya no va a estar el capo Basile para protegerlos. Por cierto, lo de Chayo, ilegal. A todas luces, la publicación de ese vídeo de la plataforma OnlyFans, bueno, demuestra la gentuza que hay allí. Y lo que han hecho todos estos años. Si lo peor del asunto es la cara de tonto que se te crea. Y dice, y entonces, cuando a mí me hacían gracia, estaban haciendo eso. Pues sí. Sí, para que mires mejor lo que te hace gracia. A ver, yo como no entiendo nada, voy a leer textual lo que dijo. La admitida por el juzgado que te toque por reparto, dice, la persona que es querellada, dice que en este caso soy yo, no tiene conocimiento oficial. Entonces, lo que te ha explicado, esto se lo decía Albert Domènech mirando a cámara, el señor Trebolle, que tú dices que se presentó en el juzgado número 3 y que ha habido unas incidencias procesales, le quiero explicar a la gente que, entre otras, puede ser que la querella al señor Trebolle no se la hayan admitido, que haya tenido que recurrir por incidencias procesales, que es querulante, pero de primera división. Bueno, querulante, pero se acabó en primero... Si es que no terminó el bachillerato. Hasta que ese recurso no esté formalizado y sea firme, yo no voy a ser consciente de que tengo una querella. Por lo tanto, señor redactor de La Vanguardia, no vuelvas a decir que yo miento. Mamá ni miente ni se calla. ¡Ay, mamá! Ahora tiene niños. Uno tiene dos. Sí, sí, pero no los practica. O sea, pero ¿cómo se puede decir mamá? Cuando alguien no hay nadie en España, menos mamá, que la que ahora se llama mamá.
Será eso motomami. Todo el mundo, ¿eh? Pero vamos, o sea, a ver, lo no que ha dicho Domènech que va a misa es que esa querella está presentada. Y está presentada. Hicieron broma toda esta bandilla que es la que rodea a esta tiparraca y espero que desaparezcan con ella pronto de esa cadena, a ver si resucita alguna vez. Y es verdad, es que hay una querella presentada en un juzgado de Alcobendas y te pongas como te pongas, esa querella que por falsificación documental y posible estafa procesal es una querella criminal que cuando acabe de una puñetera vez, si es que se atreven a acabar alguna vez, yo creo que no la acaban para no ir directamente al banquillo. Pero en fin, cuando acabe esta temporada, entonces vendrá la demanda civil, ya con la pasta de por medio. La querella criminal es querella penal y tal. Hasta 4 años de cárcel por estafa procesal. Falsificación documental acreditada. Habéis montado el pollo repugnante de decir que es que... y sacar a una pobre que no saben lo que se ha metido, una tal Macarena, para lavarles la cara a lo que no tiene el lavado posible. Si es una falsificación y una perita con 25 años de experiencia dice que es una falsificación, es una falsificación. Y tendrás que demostrar que no es una falsificación con mejores peritos que una señora que le graban una cosa antes de que se emita, de que se sepa o se presente la querella. La querella viene, pero cuando se sabe, es ahora. La querella está presentada antes del verano. Tú puedes no enterarte de nada, o sí. Y es igual, si es que si ahora vas a emprender, la has emprendido con toda tu familia. Has atacado a tu padre, has atacado a tu padrastro, has atacado a tu madre, a la que le has dejado como una falsificadora. Has atacado a tu tío Amador, has atacado a Rosa Benito, has atacado a tu prima Chayo, has despreciado a tus 2 hijos, has insultado a tu hija, has insultado a toda la familia jurado, sin hermanos. Excepción. Ninguna. Ninguna. O sea, no hay una sola persona de tu familia que tenga relación contigo. Ninguna, pero ninguna, ni buena, ni mala, ni regular. De vez en cuando alquilan alguno, es igual, enseguida luego se desdice. Pero vamos a ver, que lo que ha dicho este señor de La Vanguardia es verdad. Esto, querulante, no quiere decir que vayas a ser condenada, salvo que lo temas. Salvo que lo temas. Se presenta una querella, por supuesto que se admite, como no se va a admitir. Si además viene avalada por un peritaje de un documento presuntamente falsificado, como no se va a admitir. Pues si además estás todo el día dando clases de derecho, ¿tú qué crees? ¿Que la jueza de Alcobendas primera y todos los jueces de Alcobendas, los 10 juzgados de Alcobendas, no te tienen ganas? Enormes, enormes, porque es que habéis creado un juzgado paralelo, habéis creado una checa judicial, y eso a los jueces de verdad les pone de los nervios, les repatea, y con razón. Estás insultando a un señor que no se puede defender al mismo nivel. O sea, no es lo mismo estar escribir en La Vanguardia o tener un canal de YouTube que tener una cadena con todos los recursos de Telecinco para que los derroches. Pero el mes que viene, adiós Basile, y el año que viene, al juzgado. ¿Por qué han quitado 2 horas de Sálvame? Porque han quitado 2 horas. Por el café con aroma de Sonsoles. Café con aroma de Sonsoles, porque sábado ha llegado el café con aroma de Sonsoles y se ha pegado la torta monumental que era previsible que se pegara. Ya no aciertan ni cuando rectifican. O sea, es que no dan una. Es que es un equipo que está quemado. Que ha quemado a tanta gente que es normal que esté quemado. Y la tomáis con este señor y chantajeáis a La Vanguardia y estás todo el rato, ¿por qué no lo echan? ¿Por qué no lo echan? Pero vamos a ver, que es que sois lo peor, que os han condenado por un despido ilegal de Antonio David, que os han condenado, y además la juez detalló la manipulación repugnante que hicisteis, la que seguís haciendo. ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestros comentarios, que son muy importantes para mí. Decidme lo que opináis, darle muchos me gustas, y os invito a todo aquel y aquella que no está suscrito a que se suscriba a este canal. Y nos vemos muy pronto. Que paséis un buen día.